cómo se abren los nenúfares? ¡Venga, sal ya, sal ya! ¡Ay, ay! ¡Vaya manera de despertar a la gente! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, ay! ¿Por qué tendrá siempre que madrugar tanto? ¡Qué pesada es! ¡Ay! Durmiendo. ¿Qué va? Siempre se levanta más temprano que nosotros. Hay un refrán que dice, nunca hagas amistad con un madrugador. No, señor. Esto me parece muy raro, porque estará todo tan tranquilo. Sí, no hay nadie, ni siquiera se ve un gusano ni ningún insecto. Ay, no me gusta nada esto. Vámonos enseguida. No podemos, tenemos que esperar a Flip. ¡Pero si no ha venido! ¡Vaya! ¡Shh! Si apreciáis en algo vuestras vidas, ¡callaros! ¿Qué pasa? ¿Por qué no tapas la boca, Flip? A veces haces unas preguntas más tontas. ¿Qué crees? ¿Que esto es algo divertido? ¿Qué cara pones cuando te enfadas? Hoy no iremos al lago de los nenúfares, ¿entendido? ¿Y por qué no? Me han dicho que desde hace unos días hay un gorrión paseándose por allí. ¿Un gorrión? Por eso hay tanto silencio, los gusanos e insectos se esconden. Exacto, así es. ¿Pero qué nos va a hacer un gorrión, Flip? ¿Para qué tenemos nuestro aguijón, Estás equivocada, pequeña. El aguijón no te sirve de nada contra un pájaro. Cuando te atrapa, te coge de tal forma que no le puedes tocar. Y en un momento has desaparecido. ¡Vaya, vaya! ¿Dónde vas? ¡No os preocupéis! ¡Tendré cuidado para que no me cojan! ¡No seáis miedosos! Willy, tú no te muevas de aquí. ¿Y por qué? ¿Solo porque tú tengas miedo? No, prefiero seguir a Maya. ¡Maya! Maya, yo te quiero más.